Hello again, my dear students. How are you? Are you ready to start another week? La semana pasada celebramos y conmemoramos lo que se llama la Semana Santa. Y eso me dio la idea de hablar de las diferentes palabras que se utilizan para los días de descanso. Pensé, es importante que conozcamos todo eso. En español nosotros decimos puente, vamos a tener puente en tal fecha, porque se acostumbraba que si por ejemplo el 21 de marzo caía en martes, nos tomábamos el lunes y así teníamos sábado, domingo, lunes y martes. Algunos tenían que pagar ese día trabajando horas extras antes o después, pero tenían derecho a esos 2 días de descanso. Otras veces simplemente nos lo daban. Pero desde hace algún tiempo se tomó la decisión de que todas las fechas que cayeran entre el martes y el jueves se cambiaran al lunes. Incluso algunos viernes se han cambiado a lunes para que así siempre haya descanso sábado, domingo y lunes. En algunas raras ocasiones es viernes, sábado y domingo, pero por lo general se cambia a lunes. Ahora, ¿de qué se trata? Se llaman días feriados, días de fiesta, días de celebración nacional, pero hay muchos días que no están en el calendario como días oficiales y es exactamente igual en inglés. Y de eso vamos a hablar. Fíjense muy bien, la primera palabra que tenemos aquí es holiday. Holiday es lo que llamaríamos como día feriado, un día oficial de descanso. En inglés hay muchos, en Estados Unidos hay muchos días igual que en México. Por ejemplo, tenemos Washington, el día de Washington, Washington's Day, que también es conocido como President's Day, el día de los presidentes. Tenemos también el día de Martin Luther King, que es celebrado en el día de su cumpleaños, pero siempre en Estados Unidos los pasan a lunes. En este caso es el tercer lunes de enero. El Memorial Day, que es el día de los caídos, es una conmemoración y aquí tenemos que tener bastante cuidado con nuestro vocabulario. Hace unos días conmemoramos el día 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Y muchos decían, feliz Día de la Mujer, feliz Día de la Mujer. Y hubo personas que se ofendieron y mandaron mensajes diciendo, están mal, no deben decir feliz día, estamos conmemorando y recordando tristemente un evento tan doloroso en el que muchísimas mujeres murieron porque no se respetaron sus derechos humanos. Entonces no deberíamos decir feliz Día de la Mujer. Bueno, para eso hay que conocer un poquito de la historia. Estamos conmemorando el Día de la Mujer, pero celebrando también el Día Internacional de la Mujer. ¿Por qué? Porque de alguna manera es una forma de luchar por los derechos de la mujer. Así que hay que tener cuidado dependiendo con quién hablamos. Es una conmemoración. En el caso de Memorial Day, es una conmemoración. Originalmente era un día para conmemorar, para recordar con mucha tristeza a todos los caídos en la Guerra Civil de 1776. Sin embargo, con el tiempo se agregaron otras guerras como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y para ahora que ya han pasado muchísimas otras guerras, la guerra de Vietnam, la guerra del Golfo, Irak, Irán, etcétera. Todo esto habla de los caídos, cualquier persona que haya muerto en combate, luchando por su país. Ese es Memorial Day. Y también es un tercer domingo, me parece, perdón, tercer lunes o segundo lunes de septiembre. Muy bien, tenemos el Día de la Independencia, el Día de Colón, Cristóbal Colón. Nosotros lo tenemos el 12 de octubre como el Día de la Raza o el Descubrimiento de América, cualquiera de los dos. Tenemos en Estados Unidos, si es oficial, el Día de Acción de Gracias. Fue algo que se instituyó porque recordemos
que los americanos vienen todos huyendo de Europa. Venían la mayoría de Inglaterra, pero había de Francia, de España, de Italia, de diferentes lugares. Todo el país de Estados Unidos se constituyó con extranjeros, gente de fuera que vino a vivir ahí. Y en alguna ocasión, junto con los indígenas que vivían, los indios que vivían en Estados Unidos, llegaron a un acuerdo donde se respetaban mutuamente y se hizo un pacto. Y se dio gracias a Dios por las cosechas y por todo lo que Dios les había dado. Entonces, ese es un día oficial, Thanksgiving, acción de gracias. Y como es un país primordialmente, digámoslo, porque no es así ahora, pero originalmente cuando ellos llegaron, llegaron huyendo de la persecución religiosa, porque ya en Inglaterra estaban siendo perseguidos por su fe cristiana. Entonces, la mayoría de los que vinieron a Estados Unidos eran cristianos y se instituyó el país con esa base cristiana. Por eso, el día de Navidad se considera como un día oficial. Y a eso se le llama holiday. Holiday. Ahora, vacation. ¿Qué es vacation? Son los días a los que tienes derecho de acuerdo al número de días que has trabajado. Por lo general se empiezan a disfrutar después de un año. Después de un año, dependiendo del lugar en el que estás trabajando, tienes derecho a 5 días o a 10 días. En México están pugnando por tener leyes que hagan que aumenten las vacaciones. Qué bueno, es muy bueno, pero todavía no lo logran. Así que mientras no lo logren, nos quedamos como estamos. Una semana de vacaciones por cada año trabajado. Después, claro que con un límite, parece que el límite máximo es de un mes de vacaciones. Luego tenemos lo que se llama sick day, sick day. Y hasta donde yo sé, estos días se respetan solamente en los lugares donde hay un sindicato que te respalde. Por ejemplo, en el sindicato de maestros, el sindicato de trabajadores de la música, en diferentes sindicatos está establecido que tienes derecho a 3 días, dependiendo, claro, el sindicato, 3 días de enfermedad. ¿Qué puedes decir? Ay, amanecí enfermo, no puedo ir a trabajar, y usas tu día, pero no puedes usar más de los que se te asignan. No es como para que cada semana tomes un día de enfermedad, ¿verdad? Es igual en Estados Unidos, tienen de 3 a 5 días de enfermedad al año, que pueden tomar para sí mismos o para sus hijos, cuando resulta que en la mañana te levantas y tu pequeño está lleno de puntitos porque tiene una enfermedad contagiosa, pues tienes que avisar que no lo puedes llevar a la guardería, tienes que cuidarlo tú mismo, entonces te quedas en casa. Tienes de 3 a 5 días, me parece. Eso se llama sick day. Ahora, day off, day off. El día off es el día de descanso. Hay gente, la mayoría trabajamos de lunes a viernes, así que nuestros days off son sábados y domingos. Sin embargo, mucha gente trabaja, por ejemplo, en tiendas que abren de lunes a domingo y su day off cambia. Puede ser martes, puede ser miércoles, puede ser jueves. Trabajan el resto de la semana, pero los jueves descansan. O trabajan el resto de la semana y los viernes descansan. Ese es un day off. Y podría ser, por ejemplo, si tu jefe ha visto que tuvieron una campaña muy fuerte donde trabajaron tiempo extra, estuvieron y no eres un trabajador al que se le pague el tiempo extra, sino que lo haces porque quieres ayudar, porque quieres cooperar y te esfuerzas y trabajas duramente
durante, no sé, un mes, porque resulta que era una campaña muy impresionante donde se hicieron volantes, se repartió muchísima publicidad, se hizo mucho trabajo, se hicieron muchas cosas para lograr cumplir con las metas. Y el jefe dice, tómense el day off. Eso es un día de descanso gratis, que te van a pagar tu sueldo, pero te lo están dando extra, debido a que han visto tu trabajo constante y fuerte, ¿verdad? Eso es un sueño guajiro seguramente para muchos, pero así, así debe ser. Y finalmente tenemos esta palabra que está acá, disability, disability. Esto es lo que nosotros en español conocemos como incapacidad. Esto es, por ejemplo, cuando tienes un accidente y se rompe tu pie. Dios no lo quiera, pero te caíste y rompiste tu pie. Es algo muy común que pasa en Estados Unidos en la época de invierno. ¿Por qué? Porque los suelos se llenan de agua y con el frío se congelan. Y la gente, por más que se agarre, traiga un bastón, se agarre de los barandales y todo, muchas veces llega a resbalar. Se caen y se rompen el pie o se esguinzan, qué sé yo. Eso les da derecho a una incapacidad, a una disability. Disability. Esos días de disability te los deben pagar, pero tú puedes tomártelos para recuperarte. ¿Ok? So let's repeat. Holiday is an official day, que en español sería día feriado o día de descanso oficial. Vacation time. Vacation time is when you take days off after at least 1 year of service. Okay? Then day off, the days that you usually don't work. You work from Monday through Friday. Saturday and Sunday are your days off. Okay? Sick days, when you are sick or you have your baby sick and you have permission to go to the doctor and take up to 5 days a year. Okay? And then disability, when you have an accident or you are pregnant, that is expecting a baby, then you can have disability days, which give you the permission to stay at home and wait for your baby to be born, or wait for your foot or your arm or your leg to get well. Okay? So that's all about days off. Ahora, déjenme les digo que acerca de estos, se dice aquí National Holidays y ya los mencioné, que son los días oficiales establecidos en el calendario. Te los deben dar. Sin embargo, hay otros días, Easter para los cristianos, High Holidays para los judíos, Ramadán para los musulmanes, entre otros, ¿verdad? Pero son días que que profesan cada una de estas religiones guardan de manera especial. Ahora, como les digo, Estados Unidos fue fundado en una religión cristiana. Venían huyendo de la persecución religiosa y ellos, sus bases, tienen que ver con el cristianismo. De hecho, hace no mucho, hace unos 60 años, 50 años todavía, se oraba en las clases antes de comenzar a dar la clase. El maestro dirigía a sus alumnos en oración en el nombre de Jesús. Así era. ¿Por qué? Porque había una base cristiana que les decía que debían seguir respetando la palabra de Dios. Entonces, Easter es precisamente lo que celebramos este fin de semana, el domingo, el día de resurrección. Ahora, se le llama Pascua, Passover,
porque es una referencia a la costumbre judía, a una fiesta judía que celebraba la liberación de Egipto. Resulta que en Egipto había habido pues abuso por parte de Faraón y Dios envió a Moisés a liberar a su pueblo y el Faraón no quería, no quería, no quería, hasta que Dios actuó de manera muy, muy poderosa y muy fuerte en contra de Faraón y dijo, todos los primogénitos van a morir, todos, de hombre y de animal, todos van a morir, a menos que, y pintaran, tomaran un cordero sin mancha, tomaran su sangre y con eso pintaran el dintel de la puerta y los costados. Cuando el ángel de la muerte iba a pasar por ahí, si veía la sangre, ya no pasaba por ahí. Passover, Pascua, pasar por encima. Y así no recibiría la ira de Dios. Y eso es lo que celebramos el Domingo de Resurrección. De hecho, todos los días de Semana Santa, la muerte, el sacrificio y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que cuando Dios ve la sangre de Cristo en nuestro corazón, salta y no hay la ira de Dios sobre nosotros. ¿Por qué? Porque ya Cristo pagó por nuestros pecados. ¡Qué hermoso! Y acabamos de celebrar eso. Y como les digo, como fue hecho en un país que inició como cristiano, este sí se considera como una celebración especial. Sin embargo, como es religiosa, no es oficial. Porque entonces tendrían que hacer oficiales todas las demás. Por ejemplo, High Holidays for the Jews incluyen el Rosh Hashanah, el Yom Kippur, el Sukkot, el Hanukkah. Hanukkah, por cierto, o Hanukkah, como le llaman, era una fiesta menos importante. Estas son las importantes, las que están aquí. Déjenme se las muestro. Ahí están. Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot. Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot. Y estas se celebran más o menos entre septiembre y octubre. Recuerden que los calendarios de los judíos tienen 20 meses y difieren un poquito de los nuestros, cómo se van moviendo. Entonces, por eso puede caer en septiembre o puede caer en octubre. Y la fiesta de Hanukkah, como está tan cerca de la Navidad, de alguna manera ha sido absorbida como si fuera la Navidad de los judíos, que no lo es. Pero ustedes saben que en el Yom Kippur se usa un candelero muy especial y de alguna manera asemeja el árbol de Navidad. Entonces ellos empezaron a tratarlo como si fuera la Navidad de los judíos. Y tenemos otra celebración muy importante de los musulmanes que se llama Ramadán, que es el mes de la limpieza, el mes de la purificación. Y ellos lo que hacen es que durante todo un mes tienen ayuno desde que el sol sale hasta que se mete. Es el noveno mes, también es movible. Dice, fasting from sunrise to sunset. Ayuno desde la salida del sol hasta la puesta del sol. Sunset, salida del sol. Sunrise, salida del sol. Sunset, puesta de sol. ¿De acuerdo? Entonces, vean todo esto, por favor. Tomen nota y espero que haya sido algo especial para ustedes. Solamente lo repito en inglés, dice Easter for Christians, Passover, High Holidays for Jews, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, and now we know Yom Kippur. Yom Kippur. Ramadan for Muslims, el noveno mes, fasting from sunrise to sunset. Okay?
Así que espero que les guste. Nos vemos la próxima clase. Hasta pronto.